hoy estamos en la serie que se llama Libertad Inigualable. ¿Cuántos han sido bendecidos por la palabra que hemos escuchado los domingos anteriores? Sí, muy, muy bendecidos. Entonces, hoy, a modo de intro para iniciar, lo primero es preguntarnos qué es libertad, ¿no? ¿Qué es libertad? Yo fui a mi buen amigo ChatGPT. Los más jóvenes me entendieron. Los más adultos, ¿no? Está bien. ChatGPT. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Y la definición que más me gustó fue esta: la capacidad de un individuo o grupo para actuar según su propia voluntad, sin restricciones o limitaciones externas. Básicamente, tener la capacidad de tomar decisiones sin interferencias, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros venimos de países, la mayoría, donde hay libertad de expresión. Y somos bendecidos de haber llegado a un país libre. Un país donde hay libertad de expresión. Por lo tanto, tú y yo podríamos decir que somos libres. ¿Sí, no? Ajá. Tú y yo somos libres. Entonces mi pregunta es la siguiente. Entonces, ¿por qué Jesús nos vino a dar libertad? ¿No será esa una libertad diferente? La libertad que Jesús nos vino a dar irá más allá de estar en un país libre o no. Irá más allá de estar en una cárcel o no. Esta semana escuchaba un testimonio de alguien que está en la cárcel y decía: me siento tan libre. ¡Wow! O sea, la libertad que Jesús nos vino a dar a ti y a mí hoy sobrepasa nuestro entendimiento y sobrepasa cualquier factor externo, porque es una libertad interna, espiritual, que solo se consigue a través de la obra de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Por ejemplo, los judíos, ellos creían que Jesús los iba a liberar de los romanos. ¿Es esa la libertad que Jesús les quería dar? No. Entonces tu libertad va más allá de factores externos. Y algo que me llama la atención de la definición que leímos anteriormente es que dice que es la capacidad para actuar según nuestra propia voluntad. ¿Va? Pero Jesús, que es Dios hombre, con toda su humanidad y con toda su divinidad, antes de ir a la cruz, Él dice algo súper clave para el tema que estamos abarcando hoy. Él dice: y si es posible que pase de mí esta copa, no quisiera yo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Así que si Jesús mismo no vino a hacer su propia voluntad, sino la del Padre, ¿no será esa nuestra libertad? ¿Hacer la voluntad del Padre? Sí, esa es nuestra voluntad. Y Pablo, uno de los apóstoles y de los escritores de la Biblia, lo lleva a otro nivel. Él trae un nuevo concepto y su concepto es esclavitud. Súper raro. Estamos hablando de libertad y ahora te traigo el concepto de esclavitud. Pablo dice que él ahora es esclavo de Cristo. Al parecer, Pablo prefiere ser esclavo de Cristo que ser libre en sus propios caminos y deseos. Esa es la libertad que Dios nos tiene para ti y para mí hoy. Tú prefieres ser esclavo de Cristo, dejarlo todo por Él, seguirlo a Él y morir a ti mismo, que ser libre en tus propios caminos y en tus propios deseos. ¿Lo crees? Amén. Somos libres en Cristo. Pero para vivir en esa libertad, el primer paso que necesitamos hacer es creerlo. Es creer esa verdad. Es abrazar esa nueva identidad. Decirte a ti mismo: soy libre en Cristo. Di conmigo: soy libre en Cristo. Con más ánimo: soy libre en Cristo.
Sí, comienza por creerlo, comienza por declararlo con tu boca. ¿Por qué? Porque es una gran cosa el cambiar nuestra manera de pensar. Se requiere fe para dejar de lado lo que tú has creído de ti todo este tiempo y comenzar a creer lo que Dios dice de ti. Y acá les va un ejemplo entretenido. ¿Cuántos son fan del fútbol acá? Muy bien. Beto tiene su mano levantada con todo. ¿Fan del fútbol? Buenísimo. ¿Del soccer le dicen los gringos? Nada que ver, los gringos. Fútbol se llama, fútbol. Con tilde en la U, fútbol. Fútbol. Para que vean que el Señor está haciendo la obra en mí y yo estoy siendo más libre, quiero felicitar. Yo soy chileno. Quiero felicitar a mis hermanos argentinos por el gran triunfo del domingo pasado. Muy bien, muy bien. Y a mis hermanos colombianos. No, no, se ríen. ¡Felicidades también! Llegaron a la final, segundo lugar, no es menor. Muchas felicidades. ¿Ustedes me van a creer que Chile... Sí, ¿quién sabe dónde está Chile en el mapa? ¿Saben? Muy bien, sí. Fueron a clases de historia, claro. El delgadito, que se ve como un Chile, ¿ah? ¿Eh? Pero no, no le pusieron así por eso. ¿Me van a creer que Chile salió campeón de la Copa América? ¿Sabían eso o no? En el año 2015. Y luego volvió a salir campeón de la Copa América en el año 2016. O sea, lo mismo que ahora tiene Argentina, Chile lo tuvo. Fuimos bicampeones de América. Oh my God. Fuimos bicampeones de América. Ahora, la pregunta tú que estás más informado de fútbol es, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Yo recuerdo esa primera final que jugamos, salimos campeones de América y para mí era muy extraño, muy raro juntarme con mis amigos y decirle, ¡hey, campeón! ¿Qué onda, campeón? ¡Hey, campeón, campeón! Porque campeón no era algo que habíamos pronunciado anteriormente. Contexto. Chile tiene una historia un poquito parecida a México. ¿Cuántos mexicanos acá en la casa? Ok, ustedes tienen un dicho que dice, jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? Me acabo de enterar que, o sea, ese dicho lo tienen ustedes, pero en Chile también lo tenemos. Entonces, Chile siempre ha tenido casis, casis, casis. Con decirte que antes de salir campeones de la Copa América, nuestro logro más alto era haber salido tercero en un mundial de fútbol, tercero. El mundial se jugó en Chile en el año 62. Mira, yo ni había nacido y ya andaba celebrando. Tercer lugar, tercer lugar. Por lo tanto, no estábamos acostumbrados y en el año 2015 y 2016 todo cambió y éramos campeones. ¿Qué fue lo que pasó? Es que en el año 2017 jugamos una final contra Alemania y la perdimos. Y ahí se derrumbó todo. Pero ¿cómo es más? Si ganaron dos finales, fueron dos veces campeones, pierden una y se van para abajo. Pero es que nunca cambiamos nuestra mentalidad. Seguíamos comportándonos como perdedores. Seguíamos creyendo que éramos perdedores. Nunca cambiamos nuestra identidad. Nunca abrazamos nuestra nueva identidad de ser campeón. Por lo tanto, más allá de perder esa final, luego de quedamos fuera de dos mundiales, imagínate, ¿por qué? Porque seguíamos siendo los de jugamos como nunca y perdimos como siempre. O sea, ¿por qué te pongo ese ejemplo? Porque si tú no abrazas la verdad de que eres libre, vas a seguir comportándote como esclavo. Necesitamos creer que somos libres y comenzaremos a vivir en libertad, en libertad. Y creo que alguien que sabía que esto era una gran cosa, un gran desafío, pero no imposible para Dios, era Pablo. La prédica de hoy está basada en Efesios. ¿Cuántos han leído Efesios alguna vez? Lean su Biblia, amigos. No, no. Efesios es de mis libros favoritos de la Biblia. Efesios es una carta escrita por
Pablo, ya lo dijimos, ¿no? ¿Por qué se llama Efesios? Porque él está escribiendo a una comunidad de nuevos cristianos que se ubicaban en la ciudad de Éfeso. Exactamente, Éfeso. Un contexto interesante y necesario antes de leer es que Éfeso era el epicentro de la adoración a dioses griegos y romanos. Y él estaba escribiendo a una comunidad de nuevos cristianos. Por lo tanto, Pablo tenía un gran desafío, que era que ellos cambiaran sus hábitos. Pero tú y yo no podemos cambiar un hábito si primero no abrazamos nuestra nueva identidad. Así que, de estos 6 capítulos que tiene la carta, es cortita, te invito a leerla. De estos 6 capítulos, Pablo dedica los primeros 3 para decirles: ustedes son hijos, ustedes son amados, ustedes son perdonados, ustedes son libres. No eran lo que antes eran. Antes eran esclavos, ahora no. Ahora ustedes son libres. Y los siguientes, el resto de los capítulos, él les dice: ok, entonces ahora ustedes vivan de esta manera. Como iglesia, compórtense de esta manera. Como papás, sean así. Como hijos, sean así. Como esposos, como esposas, como jefes. Es un libro súper, súper práctico, cotidiano y profundo. Súper, súper actual. Así que necesitas primero saber quién eres para luego comenzar a comportarte de esa determinada manera. Pero creo que tú y yo comenzamos al revés. A nosotros nos encanta ser, pero muchas veces tú y yo o no sabemos quién somos, o si lo sabemos, no lo creemos. Porque es muy diferente creer en Jesús que creerle a Jesús. Yo te pregunto hoy, ¿tú crees todo lo que Dios dice de ti? ¿Tú crees que eres amado? ¿Tú crees que eres perdonado? Eso es lo que tú y yo somos, gracias a la obra de Cristo. Un paréntesis también que quiero hacer es que muchas veces nosotros, cuando predicamos, cuando invitamos a alguien a la iglesia o cuando le hablamos a las personas de Dios, también comenzamos al revés. Comenzamos por decirles qué es lo que ellos tienen que hacer y dejar de hacer. No comenzamos por decirles: hey, eres hijo si crees en el nombre de Jesús. Eres libre si crees en el nombre de Jesús. Dios va a hacer la obra. Él va a cambiar la manera de pensar. Él va a ablandar el corazón. La obra es de Él, no nuestra. ¿Okay? Así que la siguiente vez, comencemos por amar a la persona. Comencemos por declarar la verdad sobre esa persona. Y el Señor va a hacer la obra. Así que la pregunta de hoy es: ¿libres para qué? ¿Libres para qué? Vamos al primer punto. Somos libres para ser la voluntad del Padre y no la nuestra. Tú eres libre para hacer la voluntad del Padre y no la tuya. La verdad es que sí puedes, porque un fruto del Espíritu es el dominio propio. Así que si tú has puesto tu fe en Cristo, tú sí puedes hacer la voluntad del Padre. Así que acompáñame a Efesios. Vamos a comenzar a leer Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5 dice: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en las cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecados. Con signo de exclamación termina: por gracia ustedes han sido salvados. El pero de Dios. A mí me encantan los peros de Dios, porque tu pero y mi pero humano siempre son con excusas, ¿no?
tal vez con un buen argumento que tú armaste, son excusas al final. Excusas externas. Pero, tú no sabes mi situación, pero lo que yo viví, mi infancia, este acto que me marcó, pero. Y el pero de Dios en toda la Biblia siempre es positivo. Siempre. Pero yo te quiero sanar. Es que estoy herido, pero yo te quiero sanar. Es que estoy perdido, pero yo te quiero encontrar. Pero yo te quiero salvar. Así que la siguiente vez cuando tengas tu pero negativo, recuerda que Dios tiene un pero. Y su pero es Jesús. Que dio su vida por ti y por mí una vez y para siempre. ¿Cuántos creen eso? Amén. Segundo punto, eres libre para hacer buenas obras. Y acá nos vamos a detener un poquito. Vamos a la lectura primero. Seguimos en el capítulo 2. Vamos a leer ahora del 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Fe versus obras. Este versículo podría tal vez como que confundirnos un poquito. ¿Es por fe o es por obras? ¿Es por fe? ¿Por la fe en quién? En Cristo. No se trata de tener fe, no, yo tengo mucha fe. En la vida tengo fe. ¿En quién estás depositando tu fe? Es por la fe en Cristo que tú y yo somos redimidos. Ahora, ¿somos salvos por fe? ¿Somos libres por fe? Pero también somos libres para hacer buenas obras. Tú y yo fuimos creados, fuimos salvados y ahora somos libres para hacer buenas obras. Últimamente lo he estado pensando en estas dos semanas y yo le puse un título así, y no sé si está bueno, ahí me dan feedback después, pero yo le puse el cristianismo más 10. ¿Cómo así? La vida cristiana no se trata de no hacer. Ni tampoco se trata de estar parejito, o de hacer un poquito, o entregar un poquito. No, la vida cristiana es más 10. La vida cristiana es darlo todo. La vida cristiana es dar la milla extra. Por ejemplo, alguien que entendió muy bien esto fue Zaqueo. Recaudador de impuestos, le robaba a la gente, por eso que le dice a Jesús, hey, si en algo, el hombre sabía. Era medio hispano, oye, si en algo. Pero él entiende, él tiene un encuentro con Jesús y Zaqueo entiende que él no tiene que dejar de robar solamente. Ese sería el paso uno. La vida cristiana no es mediocre. Él no solamente entiende que tiene que devolver lo que robó, sino que él dice, hey, ahora me voy a convertir en una persona dadivosa. Eso es totalmente diferente. Eso es totalmente diferente. Y ese es el llamado que Dios tiene para ti y para mí hoy. Un cristianismo no de menos 5, no de ser un cristianismo que lo da todo. Por eso que Jesús dice, hey, ¿quieres seguirme? Yo cuando era chico leía esa parte, se me hacía como exigente a Jesús, como pesado. Ahora lo entiendo. ¿Quieres seguirme? Necesitas morir a ti mismo. Yo te quiero dar libertad, pero necesitas morir a tus propios deseos, a tus propios propósitos. Necesitas morir a tu camino y seguirme a mí porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro tercer y último punto es, eres libre para renovar tu mente. Vámonos a Efesios 4, del 22 al 24.
Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la vieja naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Cómo nos ponemos esta nueva ropa? ¿Cómo nos quitamos nuestra ropa de la antigua naturaleza, de la vieja naturaleza, y comenzamos a ponernos este nuevo ropaje de la nueva, lo que ahora somos en Cristo? Y el texto lo dice, ser renovados en la actitud de su mente, de su mente. Ana y yo tenemos una amiga psicóloga que me encanta cómo explica cómo funciona la mente. Tu mente y la mía funciona como calles. Con música todo es mejor. Gracias. Tu mente y la mía funciona como calles, como avenidas, ¿no? Entonces, mientras más tú le das vuelta a un pensamiento, esa calle más se va anchando. Entonces, tú tienes el potencial de que mientras más le das vuelta a un pensamiento, esa calle se transforma en un freeway. Muchas pistas. Gran calle, bien construida. Como otros pensamientos que tú no le das tanta vuelta y una callecita de barrio, chiquitita. ¿Cuál es el problema? Que tú puedes convertir una mentira en tu verdad. El problema está cuando tenemos un freeway, una calle enorme que te dice no eres digno. No eres perdonado. Fuiste un error. No eres capaz. No te amo. No sirves para nada. ¿Qué pasa cuando construimos esas calles, esa avenida enorme en nuestra mente? Es muy difícil que cambiemos esa mentira por la palabra, por la verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Hay esperanza? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Tú necesitas comenzar a declarar sobre tu vida que la obra de Jesús en la cruz te hace digno, que la obra de Jesús en la cruz te hace hijo, que en Cristo tú todo lo puedes, que eres amado, que eres perdonado. Pero necesitas comenzar a declarar estas verdades. Por eso que es tan importante la lectura de la Biblia. Tal vez estás sentado ahí y dices, oye, ¿por qué siempre el que está adelante? Como, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Porque ahí encontramos la verdad. Ahí encontramos a Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida para ti hoy. Así que somos libres, pero necesitamos creerlo. Somos libres en Jesús, pero necesitamos creerle a Jesús. Necesitamos dar el paso. Necesitamos tener fe. Entonces hoy te pregunto, ¿qué estás pensando acerca de ti mismo? ¿Te levantaste hoy domingo por la mañana diciendo, soy hijo, soy más que vencedor? ¿O te levantaste como un perdedor? ¿Te levantaste pobre y no rico como eres en Cristo Jesús? ¿Te levantaste con culpa o te levantaste perdonado? Porque eres hijo, eres libre y eres amado en el nombre de Jesús. Y esto ha pasado a lo largo de la historia. Por eso que en la parábola del hijo pródigo, ambos hijos habían intercambiado verdad por mentira. Ambos hijos se estaban comportando con el papá como esclavos. ¿Se han dado cuenta de eso? El hijo menor quiere regresar a la casa de su padre con toda una idea armada para decirle, hey, trátame como uno de tus
esclavos. Y a la vez, el hijo mayor, que es el que no quiere entrar a la fiesta, él dice, hey, yo siempre he estado sirviéndote. Y el padre dice, hey, ustedes son hijos. Siempre han sido hijos. Entonces, el desafío y el reto hoy es cambiar nuestras mentiras por su verdad. ¿Lo creen? Amén. Nuestro cuarto punto, creo que te dije que subiera y muy antes, pero está chido. Gracias. Vamos a repasar. El primer punto es, eres libre para hacer la voluntad del Padre y no la tuya. Dos, eres libre para hacer buenas obras. Tres, eres libre para renovar tu mente. Y cuatro, esta es mi favorita, es el fin último. Eres libre para hablar verdad a los demás. La pregunta acá es, ¿qué estás declarando sobre otros? ¿Qué estás declarando sobre otros? No solo necesitas renovar tu mente acerca de lo que Dios dice acerca de ti, sino que necesitas renovar tu mente acerca de lo que Dios dice sobre otros. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero necesitas abrazar el amor del Padre, luego necesitas comenzar a amarte a ti mismo. Pero el fin último es amar a los demás. Ese siempre ha sido el fin último. Y la verdad, amigos, es que Dios nos quiere hacer libres para amar. Pero no podemos hablar la verdad a los demás si primero no amamos a los demás. Y si esto no te emociona lo suficiente, generalmente nos emociona lo que tiene que ver con nosotros mismos. Pero cuando ya metemos a un tercero, es como que, ah, no. Sí, me gusta, mi relación con Dios es vertical. ¿Han escuchado eso? Falso. No, tu relación con Dios es con Dios y con los demás. Entonces, si esto no te emociona, mira a quién le emociona esto. Un dato interesante es que Pablo está hablando de libertad y está enseñando sobre libertad estando encarcelado. ¿Sabían eso? Pablo escribió Efesios, esta carta, estando en la cárcel. Y estando en la cárcel, cuando tenía mucha razón para ocuparse de sus propias cosas, suficiente sufrimiento tenía, mira lo que él está escribiendo. Vámonos a Efesios 3, del 14 al 19. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. El que viene es clave. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos? ¿Cuántos quieren ser llenos de Dios? Lo cantamos mucho, lléname Dios. Y lo pedimos mucho. Pero ¿estamos dispuestos a amar? Porque no sé si se dieron cuenta, pero el texto dice que para que sean llenos de la plenitud de Dios, arraigados y cimentados en amor, tú y yo somos llenos de Dios cuando nos amamos. Amén. Amén. Amén, gracias. Tú y yo somos llenos de Dios cuando nos amamos unos a otros. Pero amar no es fácil. Por eso que el Señor hoy nos quiere hacer libres. El Señor hoy quiere ablandar nuestro corazón. El Señor quiere que nos reconciliemos con otros. El Señor quiere que perdonemos. El Señor quiere que realmente amemos.
De esa manera podemos ceder, de esa manera podemos dar la milla extra, de esa manera podemos servir, dar y amar. La pregunta es cómo, cómo amamos. Y ese es nuestro cuarto punto: hablar verdad a los demás. Y no te lo digo yo, te lo dice la palabra. Vámonos a Efesios 4, 25. Capítulo 4, versículo 25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Se acuerdan que les dije el cristianismo más 10? Sí. Este versículo no se trata de no mentir. Eso está muy bien. No mentir y siempre actuar en base a la verdad. Que de tu boca siempre salga la verdad. Ese es el primer paso. Pero siempre cuando Dios te dice no a algo, te dice sí a algo. Por eso que no se trata de no hacer, sino que se trata de hacer. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Y la pregunta para todos nosotros hoy es la misma: ¿qué estamos declarando sobre otros? ¿Qué sería hablar la verdad? ¿Qué sería hablar la verdad a otra persona? Es declarar todo lo que Dios dice de esa persona. Como que últimamente no se ven mucho las profecías y así. Yo creo firmemente en la profecía. Yo creo que tú puedes parar a una persona y decirle: hey, eres amado, eres perdonado, eres hijo. Eres débil, sí, 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 pero su espíritu te hace fuerte. Y el mismo espíritu que resucitó a Jesús está en ti. Eso tú lo puedes hacer sobre otra persona. Tú puedes declarar la verdad de Dios en Cristo Jesús a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. El domingo pasado tuvimos un momento hermoso donde los hijos estaban orando por sus papás. A eso estamos llamados. Eso es la iglesia. No venimos acá solamente a cantar de la boca para afuera, porque eso ya sabemos que no le gusta al Señor. Me recuerda al versículo: y este pueblo hizo una buena noche de alabanza, tocaron bien, pero de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Y algo que el Señor nos está desafiando a que abracemos tú y yo hoy es que el corazón de Dios es por los demás. El corazón de Dios es por ti, que estabas perdido, pero también es por otros que siguen estando perdidos. Así como tú y yo necesitamos ser salvos y ser redimidos y ser restaurados cada día, hay otro que lo necesita. Entonces, el llamado de Dios para mi vida, para tu vida, es: ama a los demás. ¿Cómo? Empieza a declarar mi verdad sobre esa persona. Empieza a declarar todo lo que Dios dice de esa persona a esa persona. ¿Cuántos de acá hemos sido heridos porque han declarado algo sobre nosotros, una mentira? Y ahí es cuando nos damos cuenta que, ay, necesito perdonar a mi papá y necesito restaurar esto, o tengo inseguridad, o me falta confianza, o tengo miedo. ¿Por qué? Porque algo ha sido declarado sobre tu vida. En primer lugar, Dios quiere sanar eso. Y quiere decirte: ¿eres libre? ¿Eres libre? ¿No eres un error? Desde siempre has estado en la mente y en el corazón de Dios. ¿Sabías eso? Desde siempre el plan era conectar contigo. Desde siempre el plan era salvarte. Desde siempre el plan ha sido que tú y yo tengamos propósitos en Cristo Jesús, desde siempre. Pero Dios no lo quiere dejar ahí. Dios dice: te salvé, te amé, te perdoné, ¿por qué no me ayudas? Y nos da una nueva identidad. Y esto se lo estoy robando a mi esposa, que predicó en la de inglés. Tú
y yo somos ministros de reconciliación. Tú y yo portamos al Señor y tú y yo podemos reconciliar a otros en el nombre de Jesús con Dios. La pregunta es si estás dispuesto o no. El llamado hoy es: somos libres para hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Somos libres para hacer buenas obras. Somos libres para renovar nuestra mente. Y somos libres para hablar verdad a los demás. Así que hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Quiero que pase el equipo de alabanza. No sé si están listos, perdón. Están listos. Y quiero que te pongas de pie junto conmigo. Dios hoy quiere sanar y quiere restaurar tu identidad. Eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere sanar y quiere restaurar tu identidad. La invitación hoy es rechazar todo lo que Dios no dice de ti y abrazar todo lo que Dios sí dice de ti. Entonces, algo que yo me doy cuenta es que muchas veces en la alabanza no abrimos nuestra boca. ¿Se han dado cuenta o no? Algunos. Y perdónenme, hombres, pero generalmente es el hombre de la casa que está así, el hombre. Disfruté ese momento, perdón. ¿Por qué tan amargado, hermano? Si eres libre o no. ¿Te emociona eso? ¿Por qué tan amargado? Si el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que creó todo el universo, el único que es digno de gloria y alabanza, el digno y santo, dio su vida por ti en la cruz y por mí. ¿Alguien se emociona por esto o no?